Nunca pensé que llegaría el día en que tuviéramos el funeral de la señora Iqbal. Simplemente llegó el momento. Todos somos mortales. Espero que sea perdonada. Seher, querida, déjame servirte una taza de té. También puedo hacer café si quieres. Te agradezco mucho, Adalet. Yo estoy aquí por otra cosa. Hay algo de lo que me gustaría hablarles. Yo supe que mi hermana no murió en un accidente. Alguien aquí la asesinó. Mi hermana no cayó al piso, sino que alguien la empujó. No, eso es imposible. Debe haber un error. ¿Cómo pudo suceder? ¿Quién haría tal cosa, señor Jenger? Sucedió, señora Dalet. Encontraron la parte faltante del informe de la autopsia. Parece que no fue un accidente. ¡Ay, Seher! Lo siento mucho, hija. Estoy tan impactada. No puedo describir el dolor que siento. Estoy tan triste por esto y por estar tan lejos de mi hermana cuando me necesitaba. Hacía mucho tiempo que no veía a mi hermana. No sabía por lo que pasaba. Sus amigos, sus enemigos, no sabía nada de ella. Oye, Adalet, Jenger, por favor, ayúdenme. ¿Por qué le pasó esto a mi hermana? Quiero saber hasta el más mínimo detalle de todo. No diré que estaba muy bien. Recuerdo que ella estaba medicada. Apenas podía ponerse de pie por las drogas. Ella. Por favor, no lo dudes, Adalet, adelante. Después de esa calumnia, ella estaba muy angustiada. ¿Calumnia? ¿Qué calumnia? Después de que su esposo falleciera, la gente dijo que ella y el conductor tenían una aventura. Nunca. Mi hermana nunca haría una cosa como esa. Se escapó porque amó a su esposo hasta la muerte. Incluso ella dejó a mi padre. Es una calumnia. Calumnia. ¿Quién es el conductor? ¿Dónde está? ¿Dónde está él?
señor Yaman. Tú nunca mencionaste nada de esto. ¿Por qué? No quería molestarte con eso. Mi hermana no lo haría. Ella nunca lo haría. Eso es una calumnia, calumnia absoluta. Tal vez ese conductor hizo esto. Tal vez fue ese conductor. ¿Dónde está ahora? Hay que encontrarlo. ¿Quién es? Después del incidente, él desapareció. Ha sido un día difícil. Dejémoslo así. Salgamos a tomar un poco de aire. No puedo. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo puedo fingir que no pasó nada cuando sé que mi hermana fue asesinada aquí? Quizás ese conductor lo hizo. Tal vez Iqbal comenzó esta calumnia. Tal vez fue el mismo que mató a Yalcin. Tienes muchos enemigos. Tal vez uno de ellos fue el que mató a mi hermana. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? Voy a perder la cabeza. Mi hermana no lo haría. Yo lo sé, mi hermana no haría tal cosa. Ella no traicionaría al hombre que amaba. Ella no lo haría. Mi hermana nunca lo haría.